Buenas noches amigos del canal, bienvenidos al directo. Aquí tengo a mi amiga, la pobre, que está. Está igual que, que el amo. Nos ha hecho esta mañana la reacción en la vacuna y la moderna. Y bueno, pues ahí está la pobre también, que está. Que está la pobre cansada le da escalofríos, con calambres y demás. Bueno amigos, eh, vamos a abrir el mapa. Un segundo. Voy a poner de pie. Ponte de pie, de acuerdo. Voy a militar el sonido del sistema. Vale. ¿Sí? Bueno, pues Lola, vamos a intentar hacer hoy lo que podamos, ¿vale? Madre. Así que te quiero, te quiero un poquito animar, ¿vale? Un segundo. Vamos a decirte que, que te levantes. Estoy conmigo. Mírala, le está costando trabajo. <laughs> Siéntate, venga. Vale. Vamos a darle una caricia. Vale, el nivel de que esté desatisfecho, de cariñoso. Importantísimo, ya lo sabéis. Antes de empezar cualquier partida, tenéis que hacer esto. Y bueno, si queréis darle una galletita, pero vamos. En la medida de lo posible tenerlo siempre a tope. Vale, como re habéis recordado, allá nos quedamos aquí, en esta zona del mapa, y comentamos que íbamos a salir de, de la hacienda. Y ahora vamos a pegar un salto. Y el recorrido es este de aquí que vamos a hacer, nos vamos a ir en el rumbo uh, sureste, vamos a hacer este primer lago. E intentaremos hacer todas estas zonas, ¿eh? hasta donde nos dé donde, hasta donde nos dé, ¿vale? También ya os digo, si me encuentro pegado, a lo mejor no dura tanto el, el directo. ¿Vale? Espero que lo entendáis también. Buenas noches, Carlos González, Arias, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues la cosa está tranquilita y nos vamos a coger y nos vamos a ir a la hacienda directamente. Perra. Esa que da ahí. Vale. Voy a cambiarla ahora. Antes os voy a enseñar el equipo que llevo. Vale. Pues llevo la cachatora Esta vez he metido la repetidora del calibre del 12. Un segundo. Que la música me está... Vale. Eh... Me encanta esta música, pero... Pero eh, no me deja hablar. Eh, la cachatora de calibre del 12, que le he puesto el visor, ¿eh? luminoso. Eh, ya habéis, habéis visto y ya es que se me bloqueó una de las escopetas eh, la que la uso, pues se me bloqueó. Es decir, si no podía disparar. Sin embargo, el de triado. si sí pude. No sé si es que es por el modelo o por lo que sea. Eh, repito, hoy con el Chico en básquet, eh, potentísimo, un rifle que hay de aire comprimido, pero que a distancias cortas es mortal de necesidad. ¿vale? Y bueno, pues como no en Matterson. Allá fue eh, un espectáculo, ¿no? El, este este rifle, el daño que hizo, ¿no? En los ciervos eh, de cola blanca. O sea que. ¿Qué vamos a repetir con esto, ¿no? El llamador de, de pato salvaje, el valido eh, de cérvido y el llamador de liebre, ¿vale? Con esos tres llamadores ya tengo bastante. Y vamos a cambiar el horario y vamos a coger y nos vamos a ir para allá. Eh, quisiera que me comunicarais si, si se escucha bien el directo, no hay ningún problema y lo estáis viendo bien. Ahora, para las cinco y media... Vamos a ver, hay comentarios que han salido en el vídeo anterior, ¿vale? Quiero que, que los que me pasasteis ayer por el directo, hubo un animal eh, dentro de la manada de pecari que no, le pude, no lo pude encontrar, ¿vale? Se ve perfectamente en el, el vídeo que sí estaba, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé por qué al, la situación de la perra y la posición que yo cogí, pues como que era un poquillo complicado, no lo vi, la verdad, y estaba al lado, estaba al lado. Y pensaba que era un búho. Y no es búho. Ya he visto el, el vídeo y demás. Venga. Lola. Vale, comentarios que han salido. Que la la, la. la reserva es difícil. Vamos a ver. Es difícil cuando empieza Pero no en esta reserva, sino en todas las reservas. ¿Por qué? Porque tienes que hacerte de la... De las zonas de hábitat. Y claro. Que sí, que a lo mejor en un momento dado... Puede ser que no haya presencia de animales o... Pero lo normal es que, que al principio te cueste trabajo, ¿no? Depende del mapa también. Hay mapas... Que sí es verdad que está complicado por el tema de que hay mucha vegetación. Eso sí es verdad. Bueno, pues... Eso es. Ahora mismo tengo... La con el punto luminoso. La distancia a cero. La voy a poner a 75. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hemos dicho que nos vamos a ir rumbo al sur este, ¿vale? A ver. Ese lago que hay por ahí. Un saludo, Tauro. Un saludo, eh, Miguel Anaez. Eh, comentaros también quién es el. En el chat he habilitado el retardo de, de 60 segundos, ¿vale? Por lo menos para que me dé tiempo a contestar eh, y los vea los mensajes, porque hay momentos que es que no veo los mensajes y la gente me pregunta y no es porque no quiera eh, contestar, simplemente que, que no lo veo, ¿vale? Y los moderadores, pues no sé, yo allá si estuviera no lo sé. No, es, eh, Tauro, este papa no es solamente de caza menor, porque hay tres especies nada más de caza O sea, en otro, en otro sitio, por ejemplo, Teagura, tienes el conejo que es caza y tienes también el pavo. Que sí, que tiene una más, ¿vale? Pero no, no más. Coño, pavo. Un pavo, llamadas de panamientos, ¿vale? Es interesante ver las cosas buenas del mapa. Es interesante, ¿no? Para que la gente tenga una idea, por eso lo hago, ¿no? Lo que pasa es que estoy haciendo lo que a nadie le gusta, ¿no? Es muy fácil partir de aquí de la hacienda y empezar a buscar animales cerca de esta zona que se, se supone que es la que está más poblada. Se supone. Pero cada mapa... ¿Dónde está? Mira, creo que lo estoy viendo ya delante. ¿eh? Es que es muy temprano todavía. ¿Tú qué ¿eh? No hay nada. Hoy estoy un poco tocadillo y <laughs> me cuesta trabajo. Yo he dado la mañana, me pusieron la vacuna ya, la moderna, y ha ah, sido sí, justamente esta mañana a las 24 horas, ¿eh? que ha pasado de que me han puesto la vacuna? Cuando me ha dado, pero, pero un viaje, estaba en el trabajo y lo he pasado fatal. Escalofrío, o sea, la vacuna está del mensajero. Vamos a ver qué efecto hace, ¿vale? Así podemos por lo menos hacer un poquito de vida normal, social. Porque vaya tela. Venga. No sé si el otro llamado hubiera sido mejor para este, para este lugar, pero bueno. Vale, le hemos hecho una llamadita. ¿eh? A ver sido a la cara, ¿eh? Este... Y el aire no le está dando, ¿eh? Este es el señuero del Pavo. Se ve a 500 metros, ¿eh? El problema es que si es un poquillo desconfiado. ¿eh? Ese es el problema. Pues aquí. Es muy temprano todavía. Es que no se ve. No puedo distinguir aquí el burto. En Play sale, lo dije el otro día, eh, Tauro. Lo dije el otro día. En Play sale. Creo que salía en julio. No, hoy no me ha da dado tiempo a mirarlo tampoco. Pero en julio seguro, ¿eh? David Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, más bien buenas noches. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Un Pfizer. Allá me torearon bien los faizanas, ¿eh? Vamos a mirar aquí, a ver si vemos algo. Claro, aquí hay pisadas. Mira, mira, ahí hay un macho. ¿Lo veis? Hay un macho y varias hembras. ¿Veis? ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! Ya tenés que ir corriendo para ellos. Mira, el macho se va. ¿Qué no levantan el vuelo o qué pasa? Mira, mira. Acá, tú, sal. Sal, venga. Ahí está. Venga, Lola, a buscar. Aquí tengo el macho. Aquí lo tenemos. Es bonito este macho, ¿eh? Un oro, señores. Mira qué bonito. F12, vamos a echar una foto Vale eh, Ha superado el oro Y bueno, no ha llegado el diamante porque le faltaba todavía Pero bueno, está bien, ¿no? Ya lo estamos catando Vamos para acá, Lola Busca Esta ha es sido una hembra. Que bueno, hay que quitarla en el medio. ¿sí está. esto ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué te anda Que te iba a pasar un. Hoy te iba a dar galletitas. Venga, mejor amigo. Ahí está. Pero no te acostumbres que luego me sale muy cara, ¿eh? Venga. A ah, seguir buscando, guapa. A ver si hay algo más por ahí. Alberto Pérez, buenas noches. Miguel Anaez, no sé si te he saludado, de todos modos, buenas noches. Por lo menos aquí en España. Y. Tierra de México, buenas tardes allí. Venga, Lula. Buah, 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 mira, 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 mira. <laughs> ¿Hay más por aquí o qué? Espérate. El calibre a 2 es que pega muy fuerte. No. Venga, esto está aquí. Vale, otra hembra. Venga, rastrear, guapa. Venga, gánate, gánate el pienso. Aquí estamos echando un ratillo. Olvidándonos un poquillo de. de las vacunas que me han puesto hoy. Estoy todo el rato escuchándome al final me domina. En la mente no hay que escucharla tanto. Espérate, espérate biología venga a buscar. Que tiene que haber algo más por ahí. Venga, busca a ver si hay algo más. Si no, nos vamos. Excremento encontrado inactivo. Vale. Vámonos rumbo a donde hemos dicho. Eh, ese pavo al final se ha perdido, ¿eh? Ese pavo no he podido localizarlo. Eh, ya daré cuenta de. Ya daré cuenta de. Rumbo sureste, vamos a los lagos. Aprovechar primera hora de la mañana. Está visto que este mapa eh, hay que tener el criterio de cazador muy en cuenta. Es decir, a primera hora de la mañana y. Y a la caída de la tarde. Es cuando más se ve. Aparte de que, bueno, puedes localizar hábitat con unos horarios muy específicos, ¿no? Pero se ve que aquí eh, este tema lo tiene muy presente, no sé, o por lo menos me parece a mí. No sé si os parece a ustedes lo mismo. Buenas noches a la Zuleta, moderador del canal. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿La familia? ¿La tita? ¿La, la, la abuela? ¿Los niños? ¿Todo bien? Un saludo desde aquí, desde España. Te pega los metales, Simo. <laughs> sí, eso dicen, con la vacuna se pega los... Pero yo no lo he probado. Algún componente tendrá. Que. en la composición. Pero bueno, ya os digo, esta mañana me dio una reacción que no. Que no me la esperaba, eh. La verdad. No me la esperaba. Ahora ya vamos a tener que ir casi un rumbo este ya del tiro. ¿Os gustó el rifle de aire comprimido ya? ya son unas cacerías tremendas con ese rifle. Lo que pasa es que es otro tipo de cacería. Hay que ir lento, tranquilo, porque tienes que acercarte muchísimo. Ahora, en el momento que lo tienes a tiro, es un espectáculo, ¿eh? El daño que hace, ¿eh? Es una hembra, como tiras para adelante. Yo he montado un puestecito de estos que llevo tiempo que normalmente yo no los monto porque al tener el trípode me puedo mover y poner en cualquier sitio. Pero bueno, voy a verlos como son los puestos estos que no los he visto. Cada reserva tiene de una manera o de otra. Es que vale 2100. eh. Esto de la persona que está empezando, pues es un lujo, ¿no? Es que se. Y entonces el dinero lo que le hace falta es para, para comprarse eh, armas y, y munición. Esto yo no recomendaría a una persona que empieza, a no ser que sea por ejemplo un puesto que esté muy cercano a un lago y sepas que hay siempre presencia de animales allí. Vale, otra zona de hábitat. Importantísimo que encontremos todas las zonas de hábitat para poder programar las cacerías. Esto es como la Biblia. Esto no se puede olvidar. Vale, está diciendo desde las 12 hasta las 4 de la mañana. ¿No? Por eso me imagino que es el, el puesto ese que hay ahí. Me voy bien, ¿no? Voy el rumbo este, efectivamente. También... Aquí, al final de la carretera, hay un... Una, una posible... Un posible de puesto. Así que vamos a ir para allá. Y lo vamos a hacer también. Un puesto de caza, ¿sabes? Pues me alegro que me lo hayas confirmado, Ale. Ayer estuvo aquí el Alejandro, no sé si hoy aparecerá. ¿Ya no jugáis? ¿No quedáis ustedes para jugar? La última vez que lo vi, que estuvo hablando con nadie, digo, tenéis cuidado que papito le pega, pero que muy bien, ¿eh? Que es un especialista con el 7mm es un especialista. En la vida real. ¿Era así o no así? ¿Vale? Sabía <laughs> Alemán. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Simo. Gracias. Eh, bienvenido al canal. No te conozco, pero bienvenido, ¿vale? Nos vamos a apartar un poquito para no tener que ir por la misma carretera porque queda feo, ¿vale? Así por lo menos vamos cazando a un lado y a otro. Y ahora está amaneciendo. Yo lo noto en todos los mapas, ¿eh? Me pego unos tironcitos al amanecer y a la caída del sol. Mira, 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 mira el ciervo. Mira, es un ciervo bulo. No, darte la vuelta, darte la vuelta. No, no, no. No, no me lo esperaba, ¿eh? Espérate, le vamos a, le voy a hacer una llamada. A ver, es, creo que es el 6, ¿no? Así con el Matterson le damos bien. Bueno, eso de que soy el mejor relativo. Que me gusta mucho, es verdad. Me encanta. A mí me gusta este simulador muchísimo. De hecho, dedico exclusivamente mi canal A, e, ¿vale? Y bueno, pues tengo una manera mm, diferente, ¿no? Venga, a ver, si da, a ver si da la cara. Antes de que lleguemos al puesto. Este ya me ha visto. Y le está dando el aire también. Eso es otra. Pues ya... Olvídate. Es que digo qué raro que no he encontrado ningún ciervo de... Un ciervo mulo. Martín, Marín, buenas tardes o buenas noches, depende del sitio que nos estés viendo, o buenos días. Vale, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué me marcaba? Tienen que está aquí a, eh, el puesto de caza. Paso de los descamisados. ¿Mm? Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Vamos siguiendo haciendo puestos. Ahora mismo ha salido solamente para PC, para las consolas va a salir en julio. Lo que no sé exactamente es la fecha, ¿vale? Pero que en julio va a salir. Vale, voy a así más cerco. A primera de la mañana es posible que encontremos animales cercanos al agua. Que es la garantía, ¿no? Y de paso vamos a ver a ver si hay algún hábitat. De bebida o de descanso. ya Conforme vayamos andando por esta zona, la verdad es que esto debía de ser mejor. Ese ciervo voló mejor no haberlo disparado para dispararle y que te dé trasero. Hay que... Es mejor no tocarlo. Vale, allí hay... Vale. Eso habrá que hacerlo tomé. Ah, que... ¿Y qué pasa? ¿No hay nada por aquí? Voy a echar un vistazo... Allá me costó la misma vida identificar los ciervos, ¿eh? Mucha espesura. El que tiene problemas de visión, lo pasa muy mal. Con este mapa, ¿eh? Ya os lo digo de antemano. A ver, ¿dónde está? Muflón, le está dando el aire también. Vamos a ver. Qué raro, la verdad, ¿eh? Es que no, tampoco sé los horarios de bebida ni nada de, lo, de las especies que hay aquí. Tenía que repasar, por ejemplo, el, el muflón, sí. Y el ciervo, más o menos, puedo tener una idea. Ya, pero es que no te veo, canalla. Vamos a ver. Si soy capaz de... de localizarte. Voy a echar un poquito de aire. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo? ¿Escondido? Mira, 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 están allí. Vale. Son hembras, hembras. Había un macho por aquí. ¿Y dónde está? Mira la hembra. La perra. ¿Dónde está el macho? A ver. Hembra, hembra. Hembra, hembra. Vale, vale, vale. Es posible que esté ahí ya. ¡Ay, qué me ha visto el cabrón! Imposible, tío. Imposible. Es eh, difícil, ¿eh? Localizar aquí los animales, ¿eh? ¡Buah! Con tanta espesura... No son hambras. El único macho que había eran dos... O sea... A ver si lo veo en la lejanía. Cuando vaya a moverse por otro lado. A ver si, si cambia. Estos van para arriba todos. Casi cogen la ladera y suben para arriba ¿eh? y, se, y se ponen a tiro. Entonces cuando yo los machaco... A ver. Tengo que ver el macho. Ese, ese macho me está retando, ¿eh? ¿eh? En un momento dado tienes que pegar un sprint, pero es para poder ver los animales. ¿Dónde está? No, ahí no está. Vale, ya lo estoy viendo. Hembra. A ver, el macho, ¿dónde está? ¿Es este? No. ¿Veis? ¿Veis que voy levitando? Ahora es cuando he hecho ruido. ¿Dónde está el macho, tío? Joder, increíble, tío. a la cara. Pues estás todo el rato aquí esperándote. Vale, vale. Hembras, rango 2. Eso no vale ni para pegarse ellos. Este es una trivial también. Y bueno, ¿dónde está el macho? Qué mal, tío. A ver. Tiene que volver. Es ese, no, tampoco. La hembra me está señalando que lo está viendo ahí. Pero que no, tío, que no, que no. El macho no da la cara. A ver. Ahí, y esto tampoco. ¿Y este? Tampoco. ¿Y este? ¿Y este? Nada. Yo me veo que se ha alargado. Ese macho ha cogido, me ha visto o lo que sea y, y se ha ido. Para arriba. No, es que hay hembra, nada más. Es que está todo lleno de... ¿Ese es? Eh? ¿El macho? Ahí está, ahí está, ahí está. Vale. Venga, Lola. Al final hemos dado con él. El único macho que había ahí, ¿eh? O por lo menos que, que nos, hayamos, no, nos hayamos dado cuenta. Creo que se le habrá ido incluso un poquito alto el disparo. Venga, Lola. Vamos a elogiarlo. Venga. Rastrea. Ahora te doy, si no, una galletita. Vale, está muerto. Buenas noches, Ramón Machuca. Buenas noches, Joaquín Gap. Eh, buenas noches, Erico, Hola, Simo. A ver si hay... Hoy hay más suerte. Eh... <laughs> No sé, no sé, tú estás ya viendo lo que hay. Eh, es normal, ¿vale? Es normal. Eh, Fijaros, el mate son la que le ha liado, ¿eh? Ven para acá, a ver si me deja... No bar... No tiene interés ninguno, pero por lo menos no hemos hecho de un macho, ¿vale? Acaricia. Venga, y te vamos a dar una galletita. No te acostumbres malamente, ¿eh? Lola. Que me sale muy cara entre las vacunas, el chi y todo. Es que no puede ser, ¿eh? Eso. Thunderfruit, buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez al pie del cañón. Que, que hemos pasado un día un poco... Un poco mal, un poco mal con el tema de la vacuna, que ayer pensaba que me iba a dar por la noche. Digo, ahora a ver cómo en mitad del directo se complica la cosa y tengo que abandonar el directo porque... Pero que va, así esta mañana... Oh, y lo he pasado mal, ¿eh? Así que estamos, Lola y yo, estamos los dos con la vacuna puesta. El nombre, dice Juan Martín Marín, dice: El nombre de mi perro es caca, o lo que corre. <laughs> vale, eh, David, bienvenido, ya te digo, bienvenido por aquí. Un placer tenerte por aquí por el canal, ¿vale? Venga, vamos a mirar cada vez que nos encontramos, que okay, bueno. Los faisanes que han caído. Y bueno, ahora este macho. Ya no hemos estrenado. Ya no podemos decir que nos vamos bolos. Sí, es verdad que cuesta muchísimo trabajo aquí los animales, ¿eh? Es la primera impresión a la hora de detectarlos. Allí arriba donde están los pecaris, ¿eh? Con el ataque de los pecaris que me hicieron, me rodearon, me atacaron, ¿eh? He visto. Pero vamos, que pegamos nosotros como. Unas embestidas como los gallos. Yo no sabía que se... Que fuera tan agresivo. Eso que no se sabe serán nuestros amigos mexicanos. Es, ¿Son agresivos los pecari? ¿Es tal como lo muestra el juego es...? Eh. Eh, lo que le tengo el cuerpo es destemplado, ¿vale? Eh, esta mañana tenía fiebre. Eh, es lo que lo que pasa es que yo soy un tío duro, ¿vale? No me he tomado ni siquiera un paracetamol. Eh, si sí, hay que. De alguna manera hay que acostumbrar a la defensa que, y si le apaciguas con, con un paracetamol, mejor. Esta que pueda voy a intentar no tomarlo. Vale, a ver qué es lo que vamos por allí. Mucha distancia. La verdad es que este lago es grande, ¿eh? Es pero grande, ¿eh? Venga, Lola. Venga, vamos a situarnos. ¿Esto qué es? Pavo. No sé si cambiar de, porque antes no me ha hecho ni caso, eh. el llamado de pavo. Con el de diafragma, vale. No sé yo si. Ya está, ya no voy a darle más. Tiene un recorrido. Un pavito no vendría mal. Y si es de mante, mejor que mejor. Miguel An Anes dice que es tan agresivo como los jabalíes. Pero no tiene colmillos, el jabalí tiene colmillos. Esto no, ¿no? ¿Qué es lo que hace, morder nada más, ¿no? Hicimos una zona buena, digamos, en Alemania. Eh, la parte. Eh, hacia el este. Más bien, eh, si te centras en el mapa, eh, hay. Hay una diagonal en el lago de Spencer. Hay en el lago ese. Hay, solo a ver. ¿Eh? No lo veo, tío. No veo, tío, no te veo. Te dará la garrancada y te viera. Podría, bueno, te pega un tiro en el aire. Mira, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo! A ti no te van a penalizar. <laughs> a que sí penalizan a Alfaisan. Pero a ti te he en tierra. Y un orito, ¿vale? Yo qué quieres que te diga, le, le, le dicen pavo salvajes de río grande, lo quieren poner como si fuera una especie nueva, pero es que sigue siendo el mismo pavo de Silverpill, a no ser sé que a Silverpill hayan cambiado a última hora, que creo que es algo de... estaban detrás de los pelajes y demás, pero también hay igual que el de Tauora, y la han querido llamar así, pero bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía, no podemos discutir. Vale, pues bueno, bueno. Hombre, siervo de cola blanca. Desde las 4 y media hasta las 8. porque ¿Una serpiente o cascabel o qué? <laughs> a ver. Son triviales eh, los dos. Es que no da ni la talla, tío. Ah, no, vamos a ver. Que no dan ni la talla. Hay que quitar algunos, hay que quitar. A veces si se genera. ¿Ves? El que viene por detrás es una hembra. Vale. Posición crítica y cayó. ¿Vale? Ese Cayó. ¿Eh? Con el rifle de aire comprimido. Maravilloso, ya, ya os digo. Maravilloso. Este rifle. Aparte que el, el ciervo con la blanca, a no ser que tú quieras dispararle al corazón y quieras hacer corazones, puede ser que falle, ¿eh? Eh, eh, Disparos frontales, pero cuando le das el costado, no hay, no hay un animal que se resista. O sea, hoy en día. ¿Este pavo? ¿Tiene ¿Es un pavo? No parecido, ¿eh? Espérate, espérate, que he visto un pavo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! Vale. Venga, Lola. A buscar. Muy bien. No tiene interés, ¿vale? Esto es un uno, pero bueno, hay que limpiar animales. Para que se vayan generando de mejor calidad. Siéntate. Que te iba a dar. Te iba a la oreja un poco. Venga, Lola. Buenas noches Alejandro G. Estamos hablando de, de ti. Hace un, estaba hace un rato hablando con Ale de ti. Que. Que le pregunto a ver si seguís jugando vosotros. Que si quedáis vosotros para, para jugar. Lo que pasa es que dice que está ahora muy pillado este hombre. Esta es la hembra. He visto un pavo ahí corriendo. Lo que pasa es que no se no podido sacar antes la escopeta y no. Si no eso le he pegado un tiro y le a la cabeza. Vamos a llamarlo de todos modos, por si está por aquí cerca. Parece que esta zona está un poquito mejor que, que la que visité allá en el lago, ¿eh? Por lo menos hay un poquito más de movimiento, ¿se ve? O eso parece, vamos ¿no? Voy a sacar la escopeta, creo que va por aquí el pavo, ¿no? No, esto es ciervo, ¿no? Pero mulo Vamos a dar una llamadita por si está cerquita Que nos escuche Esta parte se parece mucho a España, ¿vale? Vale, el liebre. A las 4 de la mañana. Aquí es que se ve que es de noche, eh. Los hábitats muchos son de noche, eh. Es de los que he descubierto, eh. Bueno, no... ya os digo, no es obligatorio. Lo que pasa es que, claro, eh... no iba a sacar directo, ¿sabes? Porque estoy... me ha dado reacción la vacuna, Pero digo, mira, así me olvido un poco de... y no tengo que estar más que pensando que... Eh, ya por lo menos he hecho un rato. Que caso más, que caso menos, pero por lo menos estoy un, he hecho un rato con vosotros y. Y eso a mí me viene muy bien. Vale. Esto se parece a España, ¿vale? Esta zona... Aquí sí van a poder hacerlo mis amigos una, una montería aquí, eh. ¿Dónde está? Que no te vea no. nada. ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde está el pavo? No sé si le llegaba a dar. No sé si le llegaba a dar. No sé si le llegaba a dar. Hay sangre. ¿eh? Venga, Lola. Qué buen tiro se ha llevado. Venga, Lola. Ahí está. Está aquí adelante. Qué buen tiro se ha llevado con el calibre 12. Es fabulosa la cachatora. Es que es fabulosa. Mira. Muy bien, Lola. Muy bien. Quédate quieta ahí. Quedarse. Venga, otro oro. Eso está muy bien. Eso. Eso me gusta. Un 420. Cochón, lo faltamos un poquito, ¿eh? Para el diamante, ¿eh? Vamos a darte... Una galletita No tenía que darte tantas galletas, pero bueno Ya que las tengo que comprar eh, me. Pues está bueno, ahora mismo está bueno este... Este lago, ¿vale? Por lo menos se ve más... Más, más recorrido que allá, ¿eh? Es que... Ayer también la culpa la tengo yo también, ¿no? Por hacerme caso del aire, precisamente. Aunque al principio lo digo, digo que, bueno, pues voy a desplazar un poco hacia el oeste, pero está visto que no. Que... Lo que cambia lo que cambia el aire de un sitio a otro, ¿eh? Nada, es una hembra. Ale, eh, Alejandro, Alex va y viene, ¿sabes? Se ve que estará ocupada más. Creo que es hora allí para comer, no sé. ¿En México estáis comiendo vosotros? ¿Es hora de comer? Joaquín García, sí, he cazado faisanes al principio del vídeo, ¿vale? He visto que allí hay una. Hay una cabaña. ¿vale? Que yo también han puesto. Esto estará por aquí arriba, mira, mira. Está ahí arriba. Espérate, me iba a quedar aquí quieto. A ver con el matterson que esta es una maravilla. Vamos a ver. Vale, allí va otra hembra y aquí yo creo que hay un macho, un dos. Vale. ¿Qué más hay por aquí? ¿No ahí va nada. Ahí está. Venga. ¿Cuánto tiro que...? este un 1, un 2 Un 2, 158, es que no dan ni una talla, tío Ahora Ole. En fin Y ahí están tranquilitos ellos O sea que no tiene Para cuando te ponga que hay al lado Encima se buguea tío en la piedra. 158. Pídate de en medio, Lola. Ahora sí estás metido enfrente. Otro dos, 128. Menos mal, la hemos dejado que, que entren.

El macho mejor está ahí de detrás. 137. Es que 158, ¿no? 158. 50 y 25. Y voy a morir. Vale, pues hemos quitado un par de ciervos del medio. A ver si se generan de mejor calidad. Tenía que haber quitado los números 1 también. Pero no quiero acabar con todo el hábitat, ¿vale? Sí, se hace papito, se hace unos buenos. Se hace unas buenas barbacoas, ¿eh? Vale, aquí está. No vale nada. Pero bueno. Un 2 de lo más bajo que hay. Venga, Lola. Mira la, la hembra aquí tonta. Esta sí está bugueada, ¿eh? Venga, Lola. A por el otro. Los dos. Esa tiene pinta de tener ganas de investirme, ¿eh? Como te pongas tonta, déjate te quito del medio, ¿eh? Vale, quedarse. Vale, otra plata. Un doble pulmón, fijaros, eh. O sea, el mate son. Bueno, vamos a seguir cazando. La verdad que está muy bueno. Está muy bueno este lago que está cerca de la hacienda. Eh, algún ciervo, lo he visto. Y bueno, vamos a seguir aquí. Vamos a ir al. A, vamos a desbloquear el punto de, de, de ruta. Esto se parece a España, ¿vale? Ahora es como si estuviera allí. En cuatro colinas. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Una hembra? Os oh, parece una serpiente. Es un macho. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, no vamos a acabar con todo Yo el... Ya se generará algún. Algún ciervo de mejor calidad. ¡Eh! ¡Ostras! ¿Qué ha por el lado mío, tío? Venga, arriba. Ahora cuando estás empezando en el mapa... Pues lógicamente que te encuentras todos los rangos más bajos que hay. Es posible que incluso que te encuentres con algún diamante. Pero los rangos más cortos te los encuentras a primera. Sí, Alejandro, eh, he puesto. Vamos a ver, he puesto el, el tema de, del chat para que yo pueda ver los, los mensajes, porque como me ponga, me sigue cazando, no veo los mensajes y no contesto. Aún así, se me pasan, ¿sabes? Lo he puesto de manera. Coño, ¿qué pasa aquí? Oye, qué malo está esto, ¿no? De manera que, que me dé tiempo, que se vayan generando poco a poco. Por eso he puesto un retardo de 60 segundos por cada, por cada mensaje, ¿vale? Simplemente es para que. Para que pueda verlo de vez en cuando, que no. Que luego se sabe la cosa que la gente me pregunta y luego se molestan, ¿sabes? Como no le contesto, ya no me doy cuenta y demás, aún así no me pasan mensajes. Pues oh, como está esto, ¿no? perdón ¿qué tal? Buenas noches. ¿Estás, estás cazando aquí ya en el nuevo en el mapa o no? bajar por aquí. Vamos vamos a dominar. Antes de bajar vamos a mirar. Lo Interesante, es mira. Uno el rifle con el Materson. Vamos a una recarga. El aire no me favorece tampoco para entrar allí a, al lago. Habría que abordarlo un poquito más. A ver. Aquí no se va a encontrar nada. Vale, allí también hay otro lago, allí enfrente. Está bonito esto, ¿eh? Está bastante bonito, ¿eh? No es. No es la parte de. Semidesierto, ¿no? Pero. Está bonito, ¿eh? ¿Qué para acá, Lola? Bueno, Lola se queda ahí arriba. Y cuando esté abajo es cuando aparece al lado. No sé si habéis dado cuenta. Ah, mira, pues esta vez, esta vez sí baja. Que cogía la perra y, y. La perra o el perro, da igual. Se quedaba en la parte de arriba y hasta que no bajaba abajo no te aparecía al lado. Pero esta vez, mira, ha bajado. A mí me encanta este mapa, ¿vale? Eh, a mí los retos difíciles me gustan y se ve que esto es un reto difícil. Por lo menos al principio, ¿eh? Hay que ser muy. Muy meticuloso. Eh, mirar las zonas de hábitat, descubrir, sobre todo muchas zonas de hábitat, para que no te falte la cacería. Y una vez que ya tengas todo eso, pegar sartos, moverte de, de, un, de una punta a otra, es, es el secreto, ¿vale? Si no, eso de salir a la, a la aventura, lo digo siempre y repito muchas veces con lo mismo, ¿no? Ya lo que ya me escucháis ya, ya, es que es muy pesado, pero es que la gente que está que viene nueva, pues hay que explicarles las cosas, ¿vale? Por ahí todo esto, ¿eh? Para la caza no sé... Porque es la primera vez que paso por aquí Para la caza no sé yo... ¿Cómo será? Eh, tenía que haber ido... Me, me he ido más al, al sur Vale, vamos a hacer este lago Y luego nos, vamos, nos movemos al otro el, el aire aquí no me acompaña un poquito de desodorante. Venga Lola. Gordón hasta que ahora estás tú en el curro hasta las 10? Ten cuidado con el jefe <laughs> vale, bufón. Vamos a coronamos aquí arriba. A ver si somos capaces de ver animales. Hemos pegado un arreón. ¡Hola de deriva! ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde nos estás viendo? ¿Eres de aquí de España? Vamos a ver. si no somos capaces de ver algo. Eh, he visto algo allí al fondo. Mira, los muflones. Pero están a 400 y pico metros, eh. No veo ninguno, vale, vamos a subir aquí arriba No veo ninguno Por lo que he visto no veo ninguno que sea de, de interés no, Son casi todas hembras ¿eh? Aquí hay que meterse Meterse a matar a hembras Ya mismo, voy a pegar un limpiado de hembras Porque esto no Vale, hay macho, vale Uh, bien Ese tiene buen porte Voy a hacer un un disparo de precisión. A ver qué tal se por comporta en Matterson. Este es un 3, muy fácil, 105. Tengo 32. Ha sido milla? Vale, venga. No te cruces, no te cruces. Ahí se pone delante, tío. Ahora se esconde, a ver. El bueno se esconde. Y este va es camino también de esconderse. Vamos a ver. A ver aquí. Le hago un tiro de precisión. Coño, no para de moverse, tío. Oye, que no para, tío. Al final voy a tener que hacer el otro. ¿Vale? Y este también no para. Ostras. Madre mía. Pasa un mal disparo, mejor no disparar. Muy bien, un pavo. Eso me gusta. A ver. A ver, si está aquí. A ver. Espero que la piedra no me pare la bala. Otro... Un pavo. Sí, ¿dónde está? Ostras, un 4 fácil, tío. Este sí. Ahí se quedó. ¿Eh? Algunas veces. Mira, eh, te paras mucho. A, es que hay que asegurar el disparo. Y sobre todo esa distancia. No es que sea una gran distancia, pero bueno, hay que mirar también. Porque luego te lleva a sorpresa, fijaros, he visto dos tres, que uno de ellos era un poquito más, más apañado, pero estaba... Había un 4 también. O sea que no te puedes conformar con lo primero que ves. Hay que. Y este era el que yo decía. 132, 153. No, ha dado bajo, ¿no? No, no, lo ha dado, lo ha dado. 25 y se queda. Se quedó. Abuloso este Matterson. La verdad, una virguería de, de rifles. Es que todos los rifles que hay aquí en este juego son todos buenos. ¿eh? Me encanta el 243, me encantan los rifles de palanca, me encanta todo. Es que. Lo bueno que tiene uno es que te puedes adaptar a todos los, a todos los, a las armas sin excepción. ¿Vale? Vamos a cambiar la, la mira. Venga, Alejandro, a descansar. Yo ya me voy a acostarme hoy pronto, ¿sabes? Llevamos ahora mismo una hora y siete minutos. Yo no voy a estar mucho rato tampoco. Porque tengo todavía el cuerpo cortado, ¿sabes? Pero bueno, vamos eh, a echar un ratito más. Y si ya veo que no hay casa, por lo que sea, pues. sepamos, ¿no? Y mañana será otro día, lógicamente. Pero bueno, hoy no tiene que ver nada con lo de allá, ¿eh? Menalola, el macho potente estaba por ahí. Levanta, levanta. Mira el pavo. El pavo. Ya mismo pega la bola. Ya mismo pega la bola. ¿Ya está? ¿Ya lo ha pegado? Demasiado. No. Muy lejos. Venga, Lola, vamos a ver si buscamos el 4. Esperamos que no se haya bugueado. Vamos a ver, vamos a comprobar si realmente... A ver. Han resuelto el... Con el Hotfix, han resuelto el tema de, de los animales que desaparecen. Vale. Vale, está, está ahí, está ahí. Venga, hola. Vale, pues esto tiene buena pinta, ¿sabes? Un oraco, fijaros, la distancia 329 metros, doble pulmón con el matterson, eh. Bueno, estamos hablando de un 4, ¿de acuerdo? Pero fijaros, eh. La distancia 329 metros. Doble pulmón, eh. Una perquería, este... Me encanta. A mí este rifle me encanta. Además que lo considero como si fuera un rifle de, de Francotirador. ¿sabes? Quédate quieto, siéntate. Venga, que estabas muy decaída con el tema de la vacuna. Venga. Venga. te voy a dar otra galletita, anda. No, al final no voy a poder darte la galletita. Ahí hay otro. Cuando te la hagas el otro, entonces. Venga. Venga, gánate el pienso, anda. Venga, está ahí en la carretera. Venga. Venga, Lola. Está en la carretera, hombre. Tony, ¿qué tal? Buenas noches. Este era un 3, pero bueno, tiene buena cornamenta, ¿vale? Otro oro, ¿vale? Un 3, pero estaba subido de rango, ¿eh? Por el peso, ¿eh? Esta ha sido a una distancia más corta, sin embargo, no tiene la capacidad de penetrar tanto, ¿vale? Pero bien, dos oros, estupendo. ¿Y aquí qué es lo que se siente por aquí? Pero hola. A darte la galletita, anda El perro es un coñazo, ¿eh? Yo porque me he quitado las habilidades, me las he destruido, he quitado las que tenía de seguimiento. Y ahora le he dado la galleta y no, y no ha subido el nivel cariñoso, eh. ¿Qué pasa? Estamos ¿Te ha hecho mucho efecto la lavadura o qué? Venga, junto conmigo. Es un coñazo el perro, ¿eh? Esto es que estás continuamente elogiando. Espérate, bueno, habíamos dicho que íbamos a a esta zona. Lo que pasa es que por aquí me voy a tener que volver por mis pasos para poder sacar salir a este sitio. ¿eh? Es que si no me voy a, dedicar, me voy a dejar ese rincón atrás. No, pues nada, vamos a echar una carrera. Esta vez sí voy a correr. La escopeta nueva falla... Bueno, yo no lo sé. Ahora he cogido a cachatores y sí le he dado bien. ¿eh? Pero la escopeta falla, el plomeo parece como si no fuera uniforme, así que. No sé. Es la del calibre del 20 y es una pasada. <laughs> es una pasada la del calibre del 20. esta del 16 que tenía que ser más potente, tenía que tener más gramos y demás, ¿eh? y qué va. Está bugueada, cuando la cosa está bugueada, está bugueada. Ya está. Esta gente, bastante bien, te voy a decir la verdad, bastante bien lo están haciendo, ¿vale? Si sí, es verdad que estoy notando eh, pocos animales ahora mismo, porque estoy descubriendo las zonas. ¿vale? Y eso suele pasar. Al principio esta pues, burra como una ostra. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo porque si no lo haces. Si no localizas los animales. De todos modos, este mapa es muy bonito. A mí me gusta, eh. Y así subimos arriba, coronamos arriba y. Y vemos el lago que está interesante. ¿Qué hora es de la mañana aquí? Las 10 de la mañana. Bueno, pues venga, vamos a darnos. Y vamos a hacer lo que podamos. La del calibre del 20 es fabulosa, ¿sabes? Bueno, echar los, los pavos como los echas abajo. Eh, los gansos. Mira que el ganso es duro, ¿eh? Pero si la apuntas bien, los echas abajo con la del calibre 20. Con la, COVID, con la del calibre del 20 era la, parale la paralela. Me cargué un diamante de ciervo, ¿sabes? está por ahí el vídeo. No, me cargué dos. dos. Uno era un, un troll, un diamante troll. Y otro era un diamante. De... Como Dios manda. La moderna, me han puesto moderna. Yo pensaba que me iban a poner las Pfizer, pero no. Me han puesto la moderna. Y bueno, pues se ve que hasta que no pasan las 24 horas es cuando empieza el cuerpo a reaccionar. Te molesta el brazo. El brazo me duele. La verdad. Me molesta de vez en cuando, pero vamos que no es una cosa de que te vayas a morir, ¿no? Lo peor es el mal cuerpo que te deja. Es como si... Cuando vas a resfriarte o vas a coger una gripe, la sensación del cuerpo empieza a... a fraguarse, ¿no? De que te va a entrar una gripe o. Pues con el virus, pues así, igual. Una sensación muy desagradable. El ojo, una calor en los ojos. que no. Yo lo he pasado bastante mal. Ah, no. Pues mira, aquí tenemos más muflones y este que pinta tiene es un 3. 118... 93 Pues tiene la cornameta más bonita ese que el otro Mira el pavo Mira el pavo Un trebufase, 107 117, este O este No, a ver 118 Me gusta este más, que está aquí puesto... Adrede Ahora se pone a andar. Es que. Es que <laughs> tío. Ahí se quedó. Ahí se quedó, señores. Y no se han dado cuenta los otros, tío. 93, 118. Vamos a ver este. Aquí está exactamente. No sé dónde. No son queo, tío. Ese sí, se ha dado cuenta. 211. Esto no es. Esto no es Ahora <risa> <risa> ¡Ostras! Es tremendo, tío ¡Ostras! que era un 4? ¿Qué es el tío? Párate, párate, párate ¡Que era un 4? ¡Que era un 4, tío? Ha salido por allí A ver Los 3 Un 4, por ahí va Así se da la media vuelta, ha salido de, de las matas, el pavo. Date la vuelta, tío. Vamos a ver cuatro ver, ese. Ahí está. Así se para. Así sale aquí a lo limpio. Va al 3 y luego va a ir al 4. Esto es lo que no me gusta. Esto es lo que no me gusta. Que he perdido totalmente el sentido de con esta, con esta mira tan potente de rápido la referencia vamos a cambiarla pero para hacer los disparos más, más precisos pues necesita una cosa que sea buena no sé si le he dado arriba en el lomo no me da cuenta tenía la escalada bastante alta a ver si hay sangre y la, y la lola la encuentra Ah no, no puedes matar a otros bichos en el mismo hábitat. Ya no voy a matar más. Venga, Lola, muévete. Venga, querida. Venga, voy a... Suena, ha sonado una paloma torcada o una bubilla, algo de eso ha sonado. Venga, vamos. Venga, te quieta, Lola. Venga, están en plata. Venga, Lola, busca. Venga. Ah, que está aquí al lado, no lo he visto. Vale. Ha entrado en el corazón, ¿eh? O sea, que es que es una probabilidad. Y ahora aquí es donde está el dilema. No sé yo si le he llegado a dar bien, le he dado mal. Venga, Lola. Arrastrear. Tocado está, pero creo que le he dado en el lomo arriba. Ah, no, que está muerto ahí. La de pechuga, tío. Qué pechugazo ha pegado. Venga, un trivial. Se lo ha llevado a la más grande. Venga, vamos a ver. Venga, Lola, Venga, Lola. Ahora sí te va a quedar quieta ahí. Vale, pues este es por donde la ha entrado. Coño, bueno, que la ha entrado fenómeno, vamos. ¿Qué, qué disparo, tío. Otro oro, ¿eh? Pues llevo ya unos pocos oros ya, eh. Venga, ah, tu recompensa. No soy tan crack, no te creas no tú que lo hay mejoras que yo. Venga, juntito conmigo, Lola. Uh, hemos hecho bien con venirnos para acá, ¿vale? A ver... Por lo menos que vayamos descubriendo zonas. ¿eh? Está bueno esto, ¿eh? Sobre todo para, para hacer postura a la caída de la tarde. ¿eh? Eh, y a primera hora de la mañana, es eh, que cuando vienen los animales a beber, está bien, ¿eh? No tiene que ver nada con la otra parte, eh. la del oeste. Eh. Es que si es una zona donde hay agua, no hay animales. Aunque eh, conforme vas matando animales en las partes centrales, luego se, se dispersan los hábitats a los laterales, ¿vale? Tienes que ir pegando palos después por los bordes del mapa. Y quitando hábitats para poder trasladarlos de un sitio a otro. Vale, me estoy perdiendo todo, todos los puestos que están en, en la otra parte del lago, eh. <coughs> Llevas 43 años casado, ¿no? Yo no llevo tanto, pero ¿qué edad tienes? Pasa, porque no puedo pasar. Ah, porque hay una piedra. Hay una cosa que se me olvidó el otro día, lo voy a comentar ahora y lo comentaré la próxima vez que vayamos por la zona donde están los cactus. Hay un cactus allí en en, en México, en México que, que da un fruto, ¿vale? Un fruto que es una fruta exótica. Aparte del nopal, está eh, la pitaya, ¿vale? Las pitaya Los amigos mexicanos sabrán muy bien. Que es la pitaya, ¿vale? Yo no la he llegado a probar nunca, he intentado, una vez estuve en el Carrefour, traen ese tipo de fruta y estuve intentado de, de cogerla, son muy caras, está, son muy, está carísimo, o entonces sea, también la gente la gente que lo coge eh, tiene que tener mucho cuidado con las espinas y eso hay que pagarlo, ¿vale? Y además que está, bueno, lo que es la pitaya está moviendo una economía... Eh, Bastante considerable, ¿eh? 71 para 72. Entonces te la edad del Sérpico, ¿no? El otro día estuve hablando ya con Sérpico por, por teléfono. Ha sido tiempo ya. Lola. Es que no me acuerdo, la verdad. Yo sé, yo sé que te vi una vez, bueno, aparte de que has venido aquí al canal, te he visto que ha ido a, a ver al pelado, ¿no? Llevo ya mucho tiempo que no he ido a ver al pelado. No, porque no, yo qué sé. A mí es que la plataforma de Twitch, como que no me gusta mucho. Al final, al final, pues, no sé. ¿Qué va a pasar, no? No me motiva mucho esa plataforma. Pero tal como se está comportando últimamente YouTube, yo ya recibí otros tres mensajes de YouTube porque yo no monetizo el canal, ¿vale? Y me mataron uno hace ya bastante tiempo, hace dos meses, diciendo que, que bueno que. Que ya tenía las horas suficientes y tenía suscriptores suficientes para monetizar el canal. Pero como yo no le hago caso, ¿sabes? Volvieron a mandarme dos do mensajes más. En uno de ellos me dijeron que, que, claro, que si monetizo, volvieron a trabajar lo mismo a, para que monetizara. Que tenía que pagar un impuesto de un 20% dependiendo de la zona de, del país. ¿eh? Esa es otra. O sea, que si yo no soy americano o no soy inglés. O canadiense o australiano, ¿eh? pues como que yo tengo que pagar un tanto por ciento. Y que ese tanto por ciento se podía rebajar aportando lo, lo, los beneficios fiscales. Y yo, Tururú, no le voy a dar datos fiscales míos a nadie. A nadie. allá que se. Y el último mensaje que me mandaron, ya me dijeron que. Coño, que está aquí un pavo. Un poco más. Que bueno, que si ellos ven pertinente de poder poner eh, eh, publicidad en mi canal, que lo van a poner. No, creo que no lo han puesto. Pero que si ellos ven pertinente. Venga, muévete. Mira el pavo, tonto. Muévete. Ya, te de. El pavo tonto. Ah, una hembra. Eh, antiguamente yo iba con mi padre. Nosotros íbamos mucho a la zona de la zona norte de de Córdoba. Y, y bueno, pues una cantidad. Fuimos también. yo teníamos, Mi padre tenía un coto en Badajoz. Y yo no he visto tanta liebre y tanto pájaro que se mataban allí, ¿eh? Es que era increíble, ¿eh? Pero vamos, eso pasaba a la historia. Eso pasó a la historia. Cuando había un paso de tórtola, había, yo qué sé. Tórtola. Te dolía hasta el hombro de disparar a las tórtolas. Las palomas no te digo nada. Las palomas increíbles. Y conejos. Bueno, había fincas, había una finca aquí en, en Córdoba, en uno de los pueblos, creo que era Pozo Blanco. Bueno, aquello era eh, todo lleno de madrigueras. Todo lleno de madrigueras. Yo, yo no he visto tanta cantidad de madrigueras y tan grandes, ¿eh? Conejos apunta palas. Lo que pasa es que ya la, la enfermedad ha acabado con todos los conejos y la liebre también está atacando. No, no te puedes comer una liebre, con lo que nos gusta a nosotros. A mí me encanta un arroz con una liebre. Como tiene la enfermedad esa que tiene, también, pues es que están acabando con todo, ¿eh? Y hablando de liebre, orejanas, hay una orejana, otra hembra. Mi padre, mi padre pilló un disgusto cuando no podía, cuando nos enteramos sacaron la norma esta de que no se podía cazar en lo libre. Mi padre hacía más cacería fuera. ¡Ostras! ¡Lo que hay aquí! ¡Ostras! ¡Mira, mira lo que hay ahí! ¡Deliabre! Manuel bueno, Santos, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Sí, y con... El, eh, eh, nosotros hacíamos un majao, Un majao que hacía como una especie de como de... de salmonejo con conejo Eso está que te chupa los dedos, ¿eh? No lo sé, estás tú de liebres Querida Vamos a darle un susto, así si podemos. Pues todo lo que había se movía. macho machos por aquí, pero creo que era un dos de, de buflón. Esto lleno de criaturas, ¿eh? Ahora no, que hay dos, había dos. Y otro más para allá. y dos llaves. Venga, hay que limpiar los triviales, hay que quitar liebras que no. Ahí está. Está bueno esto para las liebres, eh. Bueno, bueno, bueno. Eh, hay que seguir mirando, ¿eh? Hay que seguir pasando por aquí entre medias. A ver qué es lo que veo. ¿Vale? Y yo creo que vamos a terminar ya mismo. Vamos a pasar por aquí. A ver. Despiar de trayectoria. Hoy no llevo tienda de campaña, así que no voy a dejar ninguna ahí. A lo mejor mañana, cuando tenga más, más tiempo, cojo y venga un salto aquí y dejo alguna tienda de campaña. Por lo menos para moverte rápido de un sitio a otro. No tengas que está Por aquí me parece a mí que no va a haber paso, ¿no? A ver. Sí, ahí paso. Habrá que irse al otro, la al otro lado del, del lago, ¿no? Efectivamente, tengo que ir al otro lado del lago. Por aquí. Dejamos pegar una carrerilla. Claro, cuando me te pones a correr, las barras rojas, ¿eh? Depende de la zona donde pises. Eso va a influir también en la carga que lleves también en lo que es la mochila y. Y el peso también, eh. Alola. Vamos a pasar por aquí, por, la, por entremedia, entremedia. vamos a mirar aquella parte que hay allí, el lago, al pie del, del monte que, es que hay allí. Y lo vamos a dejar ya por hoy, ¿vale? Porque al final no iba a ser directo. Le digo, venga, viajale, voy a meterme y ya está. Buenas noches buenas tardes, eh, Jonathan Cristian Sánchez, buenas noches Vale, vámonos rumbo este. Vamos a este Vamos a pistear esa zona y una vez que ya lo tengamos visto nos vamos otra vez para la hacienda y despedimos el directo. A ver, hago lo que puedo, ¿vale? Eh, desde que nosotros ahora ya nos cazamos en multiplayer, pues... Y también porque tenía algunos problemillas, no, no me apetecía ni siquiera sacar directo, ¿vale? Y ha sido un poquito obligado, ha sido un poquito obligado porque ha salido la... La reserva, pero si no, yo no pensaba hacer nada. Porque estoy deseando de que. De que entren ya las vacaciones. De que podamos tener la vida un poco más normalizada. Porque me he tirado un año y medio aquí metido en casa. Era del trabajo a casa, de casa. A eso te quema, ¿eh? Luego en el trabajo, los problemas del trabajo, los problemas de. Luego. O sea, que se junta. Una serie de cosas que. Al final. También te, vuelve, te cansas también de lo mismo, ¿no? Es decir, el mismo programa te cansa. Hay. Hay momentos en que te cansas. Y tienes que hacer un parón. Sí, Cristian, es lo que he comentado hace un momento. Es decir. Ahora estamos sacando esta reserva que para mí me encanta. Y bueno, habrá gente que, le, que yo creo, yo pienso que habrá gente que le va a costar trabajo esta reserva, ¿eh? Aquí por el tema de que hay zonas que tienen mucha cobertura, ¿no? Y a nivel solitario, ahora porque estoy descubriendo las zonas y demás. ¡Uf! ¿Has salido o no? ¿Cómo oh, Lola. Siquiera me lo esperaba, tío. No, yo creo que no lo he dado. A ver. Lola. Pues aquí viene una mancha, será de antes. La mancha será de antes. Yo creo que no le he dado. La distancia de cero acero que lleva, llevaba al mínimo. A ver, vente aquí. Bueno, voy al lado. No. No, no le he dado. Un pavo perdido que ha salido ahí de la nada. Venga, conmigo. Hombre, no digas eso, Tony. <laughs> Hay gente mejor que yo. Tienes. Eh, Mr. Rey, Prote Y tienes. Uh, frangames. Que son gente que ya suerve, ¿no? Y el Prote es muy bueno disparando. ¿no? ¿Eh? Al igual que el, el Frangame. Lo que pasa es que el Frank Game es. Es diferente, ¿no? A él le gusta más el arco y casillas tranquilas. La verdad general es que nosotros hemos metido y las matanzas que hemos hecho nosotros a nivel de multiplayer no lo vas a ver ni en el protein ni lo vas a ver con el frangame, ¿no? Cada uno en su lugar, ¿entiendes? Un día te apetece ver al protein, otro día te apetece ver frangame. Antes había un chaval que era muy bueno también, que era el Fere. A mí Me gustaba Fere verlo. Bueno, porque yo quiero darle un poquito más de realismo, ¿no? Quiero darle un poquito más de realismo. Eh, por lo menos que se acerque, ¿no? Es que si, si tú no eres cazador en la vida, no has sido cazador, por pues mucho que tú quieras interpretar. Y bueno, cada uno. Cada, cada uno tiene su público específico, ¿vale? Mis directos y mis cosas no están dirigidos para todo el mundo. Aquí me concentro más en cosas más. Intentar darle un poquito más realismo, pero... Aún así es imposible, ¿no? Llevarlo todo al 100%. A ver qué pasa aquí. Bueno, pues nada. Nos vamos a ir ya directamente a la hacienda porque esta tiene ya la lengua que le va a llegar abajo, ¿vale? Hola, nos vamos a ir ya a... A por el cubetón de agua, ¿no? Ya se ha calado. Venga, vámonos. Creo que es esta, ¿no? La hacienda, ¿no? Sí. No me queda que buscar. Tony. Eh, ya te he dicho, cada uno tiene un público específico y. Hola, te vamos a meter en la perrera. Venga, ahí con, con Bartolo, ¿eh? A la perrera. Ten cuidado con el Bartolo que, que me llena la perrera de perro, ¿eh? <coughs> Bueno, pues vamos a despedir aquí el directo Voy a hacer un poquito de análisis sobre el tema de la cacería de hoy La verdad que hoy no ha tenido que ver nada con lo del vídeo anterior Hoy sí es verdad que he ido muy bien, ha ido muy bien y, y bueno, pues agradecer sobre todo a la zona esa de los lagos Tenerlo muy en cuenta porque sobre todo para un rifle que tenga bastante precisión Ahí es ¿eh? El Matterson me está dando muy buenos resultados en este mapa. Y la verdad es muy agradable. Aparte del rifle de aire comprimido, que bueno, hoy lo he usado poco. Creo que no lo he usado. No me acuerdo ahora mismo si lo he llegado a usar. Y bueno, pues hemos ido toreando un poquito a pesar de las adversidades de la vacuna. Y yo creo que mañana estaremos bastante mejor y mañana lanzaré también en directo. Me gustaría hacerlo un poquito más tarde, para que en México lo vean, vean la gente un poquito más tarde. Pero es que para cuadrar los horarios. sí, para que allí por lo menos a las 4 o 5 de la tarde tengo que sacar el directo aquí a las 12 de la noche. Y es que aquí no lo va a ver nadie. Ese es el problema que yo veo, ¿vale? Pero por lo demás, ya os digo, la, me sigue gustando mucho esta, esta hacienda. No hagáis caso a los comentarios. Eh, las dificultades se presentan al principio porque, lógicamente, ya lo he comentado varias veces, tienes que hacerte de, de los hábitats, ¿no? Una vez que ya tengas los hábitats, eso, ha, eso va a tiro fijo. Los faisanes han, eh, se han... He matado eh, faisanes, he hecho varias capturas. Se han hecho capturas de pavos, se han hecho capturas de, eh, de ciervo de cola blanca... Eh, se han hecho también capturas de muflones, muflones buenísimos, ¿eh? nivel 4 y nivel 3. Y, y había bastantes oro Así que eh, la, la cacería también a última hora de las liebres iban <laughs> corriendo en piara. está el pavo dando la lata. Así que mañana, si no hay ningún problema, esperamos que mañana estemos bastante mejor. Lanzaré el directo. Como mañana creo que es viernes. Eh, a lo mejor lo hago un poquito más tarde, no lo sé. ¿vale? Sin más, despídeme de todos vosotros, amigos, eh, lo que se suele decir. Eh, eh, suscribiros ¿vale? y activar la campanita, que nos va a ayudar mucho al canal y también hay motivo de... para poder seguir hacia adelante, ¿no? Ir sacando vídeos y demás. Y bueno, pues eh, lo que hay es lo que hay, ¿no? Venga, chao, amigos.